Hola a todos, bienvenidos a CB Emprendedores. Hoy vamos con una historia que os va a dejar de piedra. Hoy vamos a hablar de Issei Seawa, un japonés que fue bastante famoso en su época, y no por cosas buenas. Este hombre mató, descuartizó y practicó canibalismo con una chica holandesa. Los detalles lo vais a escuchar en el episodio. Unos detalles que yo no quiero repetir. Pero la historia no acaba ahí. Si ya es fuerte la historia en sí de un asesino caníbal que ha habido en la historia, hoy vais a conocer un caso o dos. La historia que viene después de haberlo cogido, de haberlo pillado, que tardaron años en pillarlo, y después veréis qué hizo con el cuerpo durante todos esos años. La historia de cómo salió, cómo se liberó de la cárcel, también nos va a sorprender. Quiero que escuchéis la historia porque es súper interesante, es un poco fuerte, bastante fuerte, pero en CB Emprendedores y en este episodio de Crónica Negra vais a ver cómo el ser humano a veces no le basta con matar, sino que a veces, aparte, tiene que comerse su víctima. Gracias a todos, gracias por la acogida que está teniendo este nuevo CB Emprendedores, por las visitas, la cantidad de visitas en poco tiempo que tenemos. Hay vídeos que rozan las 500 visitas en pocos días. Eso es muchísimo. Y animaba a que sigáis viendo estos capítulos, viendo esta especie de canal recopilatorio de historias de todo tipo. Y ya os dejo con Issei Seawa, el caníbal japonés, que seguro una historia que os va a dejar helados. La masacre comenzó con una escopeta del calibre 22. Issei Segawa apuntó a su amiga Reni en la frente y disparó. De esa manera, se vengaba por su despecho, por rechazarlo como pareja. La chica murió en el acto, quedando tendida en el suelo. En aquel momento, una bestia afloró en el asesino. Issei se lanzó sobre el cuerpo de la muchacha y comenzó a morderlo, a arrancar pedazos de carne que devoró con placer. En ese instante pensó: Reni tiene una nariz pequeña y labios delgados. Mientras vivía, ansié morderlos. Ahora puedo satisfacer cuantas veces quiera ese deseo. Mastico el cartílago hasta oír cómo se rompe. Después, con un afilado cuchillo y una sierra, troceó por completo el cadáver y puso algunos trozos dentro de una cacerola con agua. Sobre el fuego, los fragmentos de Reni fueron cocinados con aderezo de sal y mostaza. Otros pedazos de carne fueron calentados en el horno. En la mesa, en un mantel improvisado con la ropa de la víctima, se sirvió el singular almuerzo. Más adelante,
Diría que el sabor era delicioso. Finalmente, almacenó la carne fileteada en la nevera. Ya había decidido que el primer bocado sería de su trasero. Al cortar la piel me llevé una sorpresa porque desconozco la anatomía del cuerpo humano. Pensé que la carne roja aparecería enseguida bajo la piel, pero no fue así. Había una capa parecida a una mazorca de maíz que no acababa nunca de traspasar a pesar de la profundidad de los cortes que hacía. Viendo que con el cuchillo era imposible, desgarré la carne con los dedos y me la llevé a la boca. Issei Segawa, un japonés acomplejado por su poca estatura y su voz aflautada, y obsesionado con las mujeres occidentales, pasó a la historia de la criminología como uno de los asesinos que, además de matar, se comió a su víctima. Tras una breve estancia en un psiquiátrico, y gracias a los buenos contactos de su padre, quedó en libertad 15 meses después, convirtiéndose en una celebridad, en un invitado habitual de programas de radio y de televisión, y en un distinguido escritor de revistas culinarias. Hacía tiempo que no buceábamos en los perfiles de asesinos que, además de matar, devoraron a sus víctimas, poniendo aún más alto el listón de su locura y de su sadismo. En los próximos minutos conoceremos los crímenes de dos asesinos, los dos caníbales, los dos japoneses. El primero, Issei Segawa. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Vamos a empezar haciendo un breve recordatorio de la infancia de nuestro primer protagonista, Issei Segawa. Issei nació en Japón, en el municipio de Kobe, el 26 de abril de 1949. Y nació con un tamaño tan pequeño que cuentan que cabía en la palma de la mano de su padre. Quizá fue eso lo que le llevó a estar enfermo en varias ocasiones, pero finalmente su salud se estabilizó. Eso sí, fue siempre un hombre bajito, de 1,40 m de altura, con una voz muy aguda y que cojeaba al caminar. Mis padres intentaron protegerme demasiado. Yo era muy débil, muy feo. Era como un monito. Incluso ahora, sigo estando acomplejado por no tener el aspecto de una persona normal. O sea, él piensa que no tiene el aspecto de una persona normal, parecía un monito, voz aflautada, muy bajito. Si a este perfil le sumas su obsesión por las mujeres, estamos ante una mezcla que podría ser realmente desasosegante, ¿no? Claro, como bien dices, él estaba obsesionado con las mujeres, y además con las mujeres de rasgos occidentales, preferiblemente altas, y se era consciente, evidentemente, de que no resultaba especialmente atractivo al género femenino, pero aún así, en su imaginación rondaba la idea de poder estar algún día con la mujer de sus sueños. Cuentan las crónicas de prensa que su primera agresión se produjo bien pronto. Era todavía un estudiante, ¿no? Era estudiante de literatura inglesa, concretamente en la Universidad de Wako, en Tokio, y además dicen que era un estudiante muy inteligente. Pues bien, durante esas clases parece que cayó enamorado de una profesora de idiomas. Eso sí, enamorado a su manera porque logró su dirección, no sabemos cómo, y una noche se metió a través de una ventana mal cerrada e intentó matarla. La mujer dormía en su cama, pero mientras Issei buscaba algo con lo que golpearla y encontraba un paraguas, ella se despertó por un ruido, empezó a gritar, y eso provocó que el asesinato se frustrara. ¿Qué hizo nuestro personaje? Huyó de nuevo por la ventana, tuvo la suerte de no ser identificado, pero fíjate, aquella experiencia no frenó las ansias asesinas que habían nacido en Issei.
El japonés se dio cuenta de lo fácil que había sido el estar cerca de una mujer, de lo cerca que había estado de poder matarla, y pensó que si la próxima vez lo hacía con un poquito de más cuidado, podría llegar a consumar el crimen. Y así fue como empezó a vigilar de cerca a otras mujeres y a planear el siguiente ataque. En el año 1977, Issei Sagawa viajó a París para estudiar. Allí conoció a Remy Arterbel, una chica holandesa de 25 años. Ella hablaba cuatro idiomas y estudiaba para conseguir un doctorado en filosofía. Era el prototipo de Issei, una chica occidental, de piel blanca. Remy era hija de un millonario. Eso, unido a su afán por aprender, le vaticinaba un futuro espléndido. De Issei, a Remy le gustó sus conocimientos literarios, su pasión por la pintura y su inteligencia. Y por eso decidió ser su amiga. De vez en cuando quedaban para pasear o incluso tomaban café en la vivienda de Issei. Aquellos encuentros fueron forjando una idea irreal, romántica, en la mente del japonés. En su diario, Issei Sagawa escribía lo siguiente. París, Francia, mayo de 1981. Soy un ser horrible. Tengo manos y pies pequeños, una voz filosa como la de un eunuco y una cabeza desproporcionada por la cual circula un único pensamiento. Mido 1,40 m y cojeo al caminar. Ella, en cambio, es alta, holandesa, rubia, sobre todo rubia. Se ha inscrito a mitad de año en nuestro curso de literatura comparada. Desde el primer día, me siento a su lado sin dejar de pensar ni por un momento en la blancura de su brazo. Le he pedido que me enseñe holandés o alemán. Ella ha aceptado. Sin duda le divierte el hecho de que es la única a quien le hablo. No oculta su asombro ante mi inteligencia. No finge ni simula como el resto. José Manuel, ¿qué ocurrió concretamente el 11 de junio de 1981? Esa tarde, Issei invitó de nuevo a René a tomar té en su casa. Estaba dispuesto a declararle su amor, estaba convencido de que la chica estaba locamente enamorada de él, y nada más llegar, los dos se sentaron en el suelo del salón, al estilo japonés, y comenzaron a beber mientras charlaban de temas muy diversos. Cuando llegó el momento de la declaración de amor, la chica se quedó muy asombrada, algo incómoda, y le dijo que solo lo quería como amigo y que no le gustaba como pareja. Atención. ¿Qué consecuencias tuvo esa no declaración de ella? Terribles. En ese momento, Issei se levantó muy asombrado por el rechazo, se fue para su habitación y allí cogió un rifle del calibre 22 que había comprado para proteger su casa. Con él en las manos, se fue al salón y, sin mediar palabra, apuntó a René y le pegó un tiro en la frente. Issei contaría en su diario que del orificio de la cabeza comenzó a salir sangre y que él empezó a hablar con René, aunque ella, como es lógico, no pudo contestarle porque ya estaba muerta. Incluso intentó limpiarle la sangre de la frente, pero era imposible porque seguía manando de ella. A partir de ahí descuartizó el cuerpo, se comió parte de él, otra parte la guardó en la nevera y el resto lo metió en una maleta con la intención de deshacerse de lo que no quería. Con esa maleta en la mano, llamó un taxi, le pidió que le llevara a las inmediaciones del bosque de Bologne e intentó llegar al lago para tirar la maleta. Pero en ese momento fue descubierto por unos senderistas y, asustado, dejó allí mismo la maleta y salió corriendo. Aquellos senderistas descubrieron lo que había dentro y llamaron a la policía. Oliver Foll, jefe de policía de París por aquel entonces. No se puede describir algo como aquello. La imagen era horrible. Se trataba de dos maletas que habían encontrado unos paseantes y que contenían restos de un cuerpo humano. Fue espantoso. Una pesadilla. José Manuel, mientras tanto, ¿qué hizo Issei?
Issei se marchó a casa y durante los días que pasaron hasta que fue detenido, comió la carne fileteada de rení que guardaba en la nevera. De hecho, Issei aseguraba que reconocía cada fragmento. Dijo lo siguiente: abro el refrigerador. Reconozco cada uno de los segmentos de carne. Esto es parte de su cadera. Esto de su muslo. Y los frío en la sartén. Continuaré comiendo hasta que ellos vengan. Cada día la carne es más blanda. Cada día sabe mejor. Y más dulce. Cuando dice, continuaré comiendo hasta que ellos vengan, y ellos llegaron, ¿no? Pues sí, la policía llegó con una orden de captura y parece que nuestro protagonista no puso ninguna resistencia. Los agentes lo detuvieron, registraron la vivienda, encontrando en el frigorífico los trozos de carne de rení. No me gusta matar, pero no encontraba otra forma de comer la carne fresca de esa chica. Por eso tuve que matarla. Aunque los psiquiatras que lo estudiaron aseguraron que Issei jamás se curaría de su trastorno mental, el asesino no fue condenado a la cárcel, sino a permanecer interno supuestamente de por vida en un hospital psiquiátrico en Japón. Cuando me declararon enfermo mental y me ingresaron en un hospital, yo no sentía nada. José Manuel, ¿por qué se produjo esa circunstancia tan poco habitual? Ese privilegio fue logrado gracias a la intermediación de su padre, el multimillonario Akira Sagawa. Pero no solamente eso, Adolfo. Asombrosamente, Issei solo permaneció 15 meses interno, quedando libre. Bueno, como habéis visto hasta ahora, ya habéis escuchado una historia dura, estremecedora. Este hombre japonés, Issei Sagawa, ya hay que pensar, este hombre tenía unos complejos increíbles. Ya no era feliz. Y la única chica que le hizo caso, después lo rechazó. Y podéis pensar, la mató por despecho. Y después porque se comió su cuerpo. Yo creo que este hombre ya tenía un problema. Un problema de canibalismo, un problema mental. Ya seguramente lo había hecho o no, pero quién sabe, se lo había hecho antes. Y este hombre centró toda su ira, toda su cosa mental que tenía en la mente de eso de ser pequeño, de ser feo, tener la cabeza grande. Toda esa ira, todos esos complejos que tenía, yo creo que lo pagó justamente con esta chica. Y lo extraño es que después se la comiera como si fuera carne normal, carne de pollo. Y lo extraño es que estuviera normal durante los días que, como han contado, estuvieron sin detenerlo. Y después contó que no había sentido absolutamente nada, que se había comido sus partes, las partes de esta chica, que conocía cada una de sus partes, lo que estaba comiendo, y dijo que el tiempo que estuvo encerrado, que estuvo poco tiempo, ahora escucharéis por qué, su padre se metió por en medio, era un hombre muy poderoso, y en teoría lo que tenía que ser estar para siempre en un centro psiquiátrico se convirtió en poco tiempo. Este hombre dice que no sintió nada, que no sentía nada, pero cuando la chica lo rechazó, tuvo una especie de ataque de ira e hizo que coger una escopeta y dispararla. O sea, yo creo que sí, que sentía algo. Pero en este caso en particular, era un caso muy, muy único,
Yo creo que mezcló ira de que tenía en su interior, el despecho de no ser correspondido, y aparte eso, esa cosa en la mente de canibalismo, de querer comerse a una persona, no comerse mentalmente ni en sueños, comérsela de verdad. Y yo creo que todo se unió en ese momento en su cabeza y este hombre cometió este horrible crimen. Pero seguid escuchando porque ahora vais a oír cómo se libró de una cosa que, en teoría, tendría que haber hecho que estuviera en la cárcel para siempre o en un centro psiquiátrico para toda su vida. Pero escuchad y veréis cómo se libró este hombre del horrendo crimen que cometió. Su señoría, el juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. No sabía yo que tener un padre importante podía distorsionar el criterio de la justicia, pero en todo caso, juez, ¿qué puede aportar a nivel judicial sobre este caso? Pues yo voy a darte, si me lo permites, otro punto de vista que a lo mejor no es de la justicia. Y es que sin querer hacer juicios de valor hay un hecho que hay que resaltar muy, muy, muy con trazo negro. Y es el dato que este individuo pues fue trasladado a su país de origen una vez que fue enjuiciado, ¿eh? En efecto, este señor o individuo, pues tras un análisis pericial psiquiátrica, fue declarado demente y fue juzgado como tal, por lo que fue recluido en el hospital psiquiátrico Paul Giraud de París. Pasados unos meses, Issei contrajo una enfermedad que no era más que una inflamación intestinal y que fue diagnosticada erróneamente por los médicos como una encefalitis avanzada. El veredicto del equipo médico le vaticinó unas pocas semanas de vida y esta fue la causa por la que se consiguió que el protagonista fuera trasladado a Tokio, donde fue recluido en una institución psiquiátrica de alta seguridad y que el Estado francés pues no se opuso al traslado, pues al fin y al cabo entendió que lo que quedaban eran pocas semanas de vida y adelantaba el resultado. Lo que ocurriera en Japón pues sería harina de otro costal, al margen de la influencia del juzgado que le condenó o en este caso le enjuició. Allí en Francia, en París, pues se le aplicó la eximente completa de enajenación mental y amparada por pruebas periciales médicas. Los jueces, cuando hay una eximente, solamente se basan en pruebas y en este caso las periciales médicas psiquiátricas son determinantes. Y además que estuviese enajenado mental en el momento de que hubiese cometido el delito y que tenga una base patológica y que además que pues inactive toda capacidad volitiva o de voluntad. Evidentemente, cuando se declara la exención de responsabilidad, pues el enajenado no se le pone una multa ni se le priva de libertad porque no se le condena, simplemente que atendiendo a su peligrosidad, pues se le aplican medidas de seguridad que pueden ir desde un internamiento o bien a otra medida adecuada a la anomalía. Es posible, y así está regulado en muchísimas legislaciones internacionales, que un extranjero pues cumpla su condena en el país de origen. Y esa práctica, pues bueno, pues aunque no es común, no es aislada. Y esto ocurre cuando existe convenios bilaterales entre el Estado que se enjuicia y el Estado de origen del sentenciado. O en el caso de que no existiese, pues que entre ambos estados establezcan una serie de negociaciones individualizadas para que se cumpla la condena. Ahora, eso sí, la máxima es que se ponga y se pague la indemnización correspondiente por el delito cometido. En este caso, pues ya sabemos que ahí no fue problema. Y además, si amparado por informes médicos, pues todavía se ponía más fácil. Esto es, yo no quiero emitir juicios de valor, pero el problema en este caso creo que no fue tanto judicial como el de los informes médicos. Creo, Adolfo, creo. En todo caso, todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Sin duda alguna, y algunos más que otros. Señoría, como siempre, quedo impresionado por su reflexión. Gracias. Muchas gracias a usted, don Adolfo.
Issei Sagawa, a pesar de ser un asesino despiadado, se convirtió en toda una celebridad en Japón, donde escribió libros, publicó textos en periódicos y participó en programas de televisión de mucha audiencia. En uno de ellos, llegó a contar en tono jocoso cómo había cometido su crimen, siendo respaldado por las risas de los telespectadores. Incluso dio entrevistas para una revista de cocina, haciendo recomendaciones gastronómicas. Issei, encantado con su nuevo estatus de hombre famoso, se dedicó a pintar, exponiendo sus cuadros en Japón y en Europa, y cobrando por ellos cantidades desorbitadas. Quizá por todo esto, llegó a decir: el público me ha convertido en el padrino del canibalismo, y estoy contento con eso. Estoy feliz. José Manuel, ¿esta historia tuvo algún tipo de repercusión, de proyección en el ambiente artístico y cultural? Sí, tenemos varios ejemplos curiosos. En la década de los 80 en España se publicó un cómic, se titulaba Rejas, y en su primer número se presentaba una recreación del asesinato cometido por Issei. Ya en 1993, los Rolling Stone publicaron el álbum Undercover, donde incluían la canción Demasiada Sangre, escrita por Mick Jagger, en la que se hablaba de Issei y se hablaba de su siniestro crimen. Y también tenemos el caso de Juro Kara, un escritor japonés que mantuvo correspondencia con Issei durante su estancia en el internado y que publicó posteriormente la conocida como Carta de Sagawa, una obra galardonada además con el prestigioso premio Akutagawa. En su última entrevista, Issei Sagawa dijo haber gastado su dinero y vivir casi en la indigencia. Según él, ser famoso por haber matado a una mujer había terminado siendo una maldición. Una maldición que le hacía pensar en ocasiones en la posibilidad de un suicidio. Incluso, Issei dijo públicamente que la única manera de reivindicarse por su crimen era ser comido por una mujer occidental joven. Aseguró además que estaría encantado de que eso sucediese. Antes de dar paso a nuestro siguiente protagonista, también japonés, también asesino, también caníbal, vamos a recordar una entrevista, una conversación que hace algún tiempo tuve con el investigador y divulgador Esteban Palomo. Es fundador y director de MisterioRed.com. Presenta un programa de radio del mismo nombre. En aquella ocasión nos trajo la historia del conocido como el caníbal de Rotterburg, Armin Meiwes. Un asesino que cocinó a su víctima y se la zampó. Hablemos de este Armin Meiwes, uno de esos asesinos que sufrieron también una infancia tormentosa, ¿verdad? Yo creo que es un elemento común en este tipo de episodios. Lo que pasa es que con Armin Meiwes todo se dirige por un patrón completamente diferente al resto de casos sobre canibalismo. Fíjate que se une un medio como es Internet a la búsqueda y al ofrecimiento también de ese alimento, ¿no? La carne humana. Es decir, él se ofrece para comerse a alguien. Él busca víctimas, que no se pueden decir víctimas porque siempre son voluntarias, que se ofrezcan a ser comidas. Él busca alimento de esta forma. ¿Cuándo nace en este individuo Armin Meiwes ese deseo de comer carne humana? Bueno, la historia de Armin se funde también con esos elementos característicos, ¿no?, de este tipo de historias. Armin Meiwes nace en Essen, en Alemania, un 1 de diciembre de 1961. Es un chico tímido,
un chico que no logra encajar, se repiten esos patrones, ¿no? Un poco apartado, bastante tímido en la escuela. Esto no le suponía un problema para él porque, bueno, él ya desde muy joven se encerraba en su propio mundo, ¿no? Imaginario. Él se creaba su propio mundo. Se dice que durante su infancia, Mayweather pues fue testigo también, ¿no?, de varias matanzas de animales en la granja donde residía, para banquetes familiares, incluso para el comercio, ¿no?, de esa carne, pues de la que había aprendido incluso, ¿no?, a trocearse de muy temprana edad. Claro, tras la separación de sus padres, pues vivió de una manera ensimismado, encerrado junto a su madre. Era una convivencia exclusiva, no había nadie más, él y su madre. Su madre era muy estricta, otro elemento quizá también muy arquetipo, ¿no?, de este tipo de historias donde se desarrollan pues formas de ser un tanto psicópata, si se puede llamar de esta forma. Su madre era bastante manipuladora, controlaba mucho a Armin, siempre pues trataba de encerrarlo, ¿no?, junto a ella. Era una relación un tanto enfermiza. Y se supone, o se presupone, que esa inclinación un tanto sádica, evidentemente, por parte de Armin, pues comenzó en aquel momento, ¿no? Una infancia infeliz, mejor dicho, una infancia complicada, una madre que fustigaba por completo su desarrollo como persona. Pero fíjate, si me permites, que bueno, cuando él inició su servicio militar, destacaba, ¿no?, por ser un militar brillante. Era una persona que llegó lejos dentro de la carrera militar. Fue a la edad de 18 años cuando Armin ingresa en el servicio militar. Allí, fíjate que en 1999, mientras él realizaba su servicio, su madre muere. Él regresa a la casona donde viven, porque la madre muere pues en un accidente precisamente en ese sótano, en la casa que además hay que decirlo, le llamaban la casa de los espíritus, ¿no?, porque era una casa retirada, bastante grande, estaba apartada de cualquier núcleo urbano, y llamaba mucho la atención, era muy vieja, teniendo en cuenta que ahí solo vivía él y su madre, entonces el mantenimiento era escaso. Bueno, pues él queda bastante afectado, ¿no?, por la muerte de su madre, y es ahí donde se encierra aún más en sí mismo, donde crea un mundo para mitigar ese dolor por la falta de su madre. Armin acude a libros sobre, inclinación, o no, no sabemos si era su preferencia, pero sí que es cierto que empieza a coquetear con eso del canibalismo a través de libros, a través de páginas web, se podría decir que especializadas, aunque suene feo y raro decirlo, pero que las hay, que no nos debe sorprender porque las hay, además en nuestro idioma. Y bueno, empieza a interesarse, ¿no?, por ese mundo. Intenta buscar fotografías, intenta buscar vídeos, intenta buscar todo lo relacionado no solo con el canibalismo, sino también con esa parte quizás sádica del propio ser humano. Bueno, pues después de esos primeros contactos, pues Armin puso un anuncio donde especificaba que se busca un hombre joven, fíjate, entre 21 y 40 años, que quiera ser devorado, siempre de forma voluntaria. Correcto, por tanto, debemos entender que es alguien que anuncia que quiere comerse a alguien y alguien que decide voluntariamente ser comido. ¿Por qué no nos situamos, cómo fue aquel día del año 2001, en el que su, entre comillas, víctima, en todo caso víctima voluntaria, Bert Jürgen, se convirtió en una especie de menú de degustación para este asesino? Bueno, hay que decir que a ese anuncio, a ese primer anuncio que Armin había publicado buscando alimento, pues ya tuvo varias respuestas. Las primeras, al final, resultaron ser, se podría decir, que fallidas, porque las personas que se habían propuesto ser el menú, se podría decir, de Armin, pues al final rechazaron la suculenta oferta, si se puede mencionar de esta forma. Pero como bien dices, Per, sí que es cierto de que, bueno, pues este chico parece ser que estaba dispuesto. Año 2001, bien lo has dicho, se citó el 10 de marzo de ese mismo año, en un fin de semana, sin saber muy bien
por qué ese chico pues quería hacer ese menú, ¿no? Quería hacer ese alimento para Armin Mayweather. Una vez se encontraron, fíjate, estuvieron en la casona, bueno, le dieron algunas bebidas mientras llegaban al acuerdo de cómo iba a ser ese procedimiento, cómo iban a llevar a cabo, ¿no?, esa degustación del alimento que el propio Ben iba a probar de su propia carne, que también es un elemento que hay que tener en cuenta dentro de esta historia. Pero resulta que al final este chico se arrepiente, nota que no está cómodo y decide irse, decide marcharse. En ese momento Armin perfectamente lo podía haber matado, lo podía haber asesinado y después haber pues acabado, ¿no? Pues alimentándose de él. Pero para él no tenía sentido. Había, no sé si una especie de extraño ritual en aquel evento donde la víctima tenía que ser voluntaria, tenía que dejarse comer. Bert se va, pero de camino, de vuelta a regreso a su casa, pues se arrepiente, vuelven a citarse y regresa a la casona de Armin. En ese momento Armin prepara una cámara, ojo porque esto es un elemento en esta historia muy importante que después en el juicio iba a servir de mucho, que incluso tuvieron que cambiar las leyes, pero no me quiero adelantar mucho. Prepara una cámara de aire, ambos se graban en el salón del inmueble, beben alcohol y, bueno, Bane toma varias pastillas, no antes, eso sí, sin declarar ante la cámara que estaban todas o con todas sus facultades y que sabía que iba a ser devorado por Armin Mayweather. Eso queda captado por la cámara y evidentemente registrado, ¿no?, en aquel vídeo. Las imágenes se registran. Según esas imágenes que no han sido filtradas, hay algunas, bueno, escuetas fotografías de ese vídeo, pero el vídeo en sí no fue filtrado, pero sí ciertas partes a nivel de fotografías, como digo. Ajá. Bueno, pues según ese juicio, según se puede acceder, ¿no?, incluso al archivo judicial, registran como Armin en un primer momento corta, suena feo decirlo, el pene de Bern con un cuchillo. Todavía vivo, el tal Bern. Todavía vivo, eso sí, afectado por el alcohol y las pastillas que recordemos que había ingerido. Uh-huh. Y se lo pone a prácticamente a la plancha, a freír en la cocina, en una sartén, mientras el propio Brains mostraba gran excitación. O sea, se encontraba bien, excitado, lógicamente, y bajo los efectos embriagadores, ¿no?, del alcohol y de las pastillas que había ingerido. Pero bueno, posteriormente, ambos comenzaron a comer, los dos, tanto Armin Mayweather como Bane, y bueno, al parecer la carne no les gustaba, se había vuelto dura. Era una carne, según describían en el vídeo, incluso donde en el juicio queda descrito, era algo incomible. Esteban Palomo, gracias por atenderme, gracias y muy buenas noches. Un saludo. Gracias. Continuamos con nuestro expediente de esta noche y seguimos en Japón. Vamos a conocer a un personaje cuyo perfil criminal tiene similitudes con el de Issei Sagawa. Su nombre, Tsutomu Miyazaki. Perdón por mi japonés. Su apodo, el otaku asesino. José Manuel, ¿qué nos puedes contar de este criminal? Tsutomu nació en Tokio el 21 de agosto de 1962 y su infancia tampoco fue precisamente idílica porque nació con una deformación en las manos que le impedía moverlas, era como si no tuviera muñecas. Y eso provocó que en el colegio los compañeros se burlaran constantemente de él. Por entonces, esa circunstancia le obligó a ser un niño solitario, ¿no? Claro, él pasaba buena parte del tiempo solo, aislado, viviendo en un mundo interior en el que era un héroe o era un vengador. Y sobre todo, las horas muertas las pasaba leyendo cómics porque era incapaz de hacer amigos y mucho menos de iniciar una relación amorosa. Parece que era un niño académicamente aplicado. Era muy inteligente, siempre sacaba las mejores notas de su clase y hay que decir que dedicaba mucho tiempo a estudiar. Pero los problemas de los que hemos hablado, el desprecio de los demás, fue provocando que sus notas fueran poco a poco a peor y que tuviera que dejar de lado su deseo de hacer una carrera universitaria. Así que por un lado se dedicó a dibujar cómics y por otro se graduó como técnico en fotografía en el año 83 para así poder trabajar en la imprenta de un amigo de su padre. Ni siquiera en el ámbito de su familia era feliz. Tsutomu vivía en casa de sus padres. Ellos apenas le prestaban atención y sus dos hermanas solían despreciarlo.
Quizá por eso en ocasiones llegó a pensar en el suicidio. Su único placer era el de comprar cómics manga y acudir a convenciones de otaku. Otaku es un término japonés para calificar a personas con una gran afición a los cómics de anime o manga. Muerto su abuelo, el único miembro de la familia que lo trataba bien, Sutomu se sintió morir. Incluso consumió parte de las cenizas del anciano para sentirlo más cerca. Desde entonces, su carácter cambió. Se convirtió en un ser violento. José Manuel, ¿qué tipo de actos demostraban que se había transformado en una persona muy agresiva? Pues por ejemplo, una vez tuvo una pelea con su hermana y en ese momento se lanzó contra ella, la agarró con fuerza y la golpeó repetidas veces contra una pared. Algo parecido ocurrió con su madre en una ocasión en la que ésta le recriminó que leyera tanto manga en vez de trabajar más. Y su instinto violento, ese nuevo instinto, le llevó incluso a estrangular a un perro y a hervir a un gato recién nacido en una olla. La desgracia llegó el 22 de agosto del 88. Eran las 3 de la tarde, cuando la pequeña Mari Konno, de 4 años de edad, salió de su casa del barrio de Saitama para reunirse con una amiga. ¿Qué ocurrió en ese momento? A los pocos minutos de salir de casa, aquella niña vio cómo un coche paraba a su lado. Hablamos del vehículo de Sutomu, que la invitó a subir al coche para ir a un lugar más fresco. Claro, la chiquilla, con esa inocencia propia de su edad y pasando calor por ser el mes de agosto, se subió al coche. Una hora después, nuestro protagonista detenía su vehículo bajo un puente en las cercanías de la central Saitama. José Manuel, la niña no se asustó. Bueno, en ese momento no, incluso se adentró con Sutomu por una especie de camino de senderismo, pero algo después empezó a sentir miedo, empezó a echar de menos a sus padres y se puso a llorar. Sutomu se puso a la vez nervioso por si la chiquilla alertaba a senderistas que pudieran estar cerca y se abalanzó sobre la niña para estrangularla hasta la muerte. Luego dejó allí el cadáver, pero se llevó la ropa. Este no sería su único crimen, ¿verdad? Pues lamentablemente no. El 3 de octubre se encontró en el municipio de Saitama a otra chiquilla que caminaba sola. Era Masami Yoshizawa, de 7 años, y también logró convencerla para que subiera al coche. La llevó al mismo bosque donde había asesinado a Mari y allí la estranguló de la misma manera, llevándose la ropa como una especie de trofeo. La policía comenzó a buscar a las dos niñas, incluso alertó a la población, pues, para que cuidaran de sus hijas, pero no lograron dar con el paradero de las dos desaparecidas. La historia se repetiría el 12 de diciembre. Erika Namba, de 4 años. Ella regresaba a su casa después de haber estado esa tarde con una amiga en el municipio de Kawagoe. En esta ocasión, el asesino la metió en el coche a la fuerza, ignorando el llanto de la pequeña. La condujo hasta una zona rural en Naguri. Indignado con el constante lloriqueo de Erika, la estranguló en el asiento trasero del vehículo. El cadáver, sin ropa, fue abandonado en aquel lugar. Pero esta vez, Sutomu sacó fotografías del cuerpo. José, ¿es cierto que el asesino se puso en contacto de manera anónima con los padres de las víctimas? Sí, por aquel entonces la policía había ya encontrado el cuerpo de Erika, estaban intentando dar con alguna pista que condujera al asesino y además ya se hablaba, como es lógico, de asesino en serie. Y sí, los padres de Mari y de Erika recibieron extrañas llamadas, incluso cartas que hacían alusión a aquellos asesinatos de las niñas. Incluso la familia de Mari recibió una caja anónima con algunos huesos calcinados, con dientes de leche y una nota que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. Pero las autoridades dijeron públicamente que a priori dudaban de que realmente se tratara de los restos de la niña y aquello indignó tanto a Sutomu que mandó una carta anónima a los periódicos. En ella decía lo siguiente: puse la caja de cartón con los restos de Mari delante de su casa. Vi la conferencia de prensa donde dijeron que los restos no eran de Mari. Ante las cámaras, su madre dijo que el informe le dio nuevas esperanzas de que Mari aún podría estar viva. Supe entonces
que tenía que escribir esta confesión para que la madre de Mary no siguiera esperando en vano. Lo repito, son los restos de Mary. Como había asegurado el asesino, los restos resultaron ser los de la pequeña Mary. Sus padres enterraron aquellos huesos después de un funeral en el que la madre, desconsolada, pedía públicamente al agresor que devolviera el resto del cuerpo. Al llegar a casa, la familia se tropezó con otra carta de su Tommy en la que daba detalles del crimen. La nota decía lo siguiente: el cuerpo de la niña, muy poco después de su muerte, se puso rígido. Traté de mover sus manos, pero sus músculos no se movían. Luego empezaron a aparecer unas marcas rojas en su piel. Más tarde, se puso blanda y comenzó a oler mal. José Manuel, ¿siguieron asesinatos? Él siguió asesinando, ¿verdad? Pues sí, el siguiente se produjo el 6 de junio del año 1989. Tsutomu conducía cerca de la bahía de Tokio cuando se tropezó con Ayako Nomoto. Hablamos de una niña de 5 años a la que también obligó a subirse a su vehículo. Unos cientos de metros más adelante se puso unos guantes de látex, la estranguló y luego la bajó del coche y, aunque estaba muerta, le dio varias patadas, volcando sobre el cadáver toda su ira. ¿Abandonó el cuerpo en esa misma zona? Pues fíjate, en esta ocasión hizo algo diferente. Metió el cuerpo en el maletero, lo trasladó hasta su casa y allí lo escondió en la habitación y le hizo fotos en numerosas posturas. Pero lo peor vino después. Cortó a la niña en trozos, se la comió y bebió parte de su sangre. Ya satisfecho, arrojó los restos a una colina muy cerca de su vivienda, pero claro, luego le preocupó que alguien los viera y volvió por ellos para quemarlos. ¿Encontraron los restos de esta chiquilla? Sí, y además la policía comenzó la búsqueda del asesino. Y no fue difícil atraparlo, pero porque Tsutomu cometió un error. Fue el error de intentar secuestrar a dos niñas cerca del lugar donde estaba su padre. Y el hombre acudió rápidamente a detener al criminal, pero Tsutomu logró huir. Eso sí, huyó sin el coche, huyó a pie, y cuando regresó más tarde para recuperarlo, los agentes estaban en la zona y lograron detenerlo. Aunque inicialmente fue detenido por intento de secuestro, Tsutomu confesó sus asesinatos y dio alguna de las ubicaciones en las que se hallaban los restos de sus víctimas. En el registro de su habitación, los agentes encontraron una multitud de fotografías y de vídeos sacados a las niñas a las que mató. También hallaron una gran cantidad de vídeos y de cómics de anime violento. Por ello le pusieron el apodo de Otaku Asesino, un término que no sentó bien a los amantes del género manga, que veían que su afición podía ser estigmatizada sin razón por los actos aberrantes de este asesino. José Manuel, ¿es verdad que el padre de nuestro protagonista fue incapaz de afrontar los actos que había cometido su hijo? Sí, no pudo superarlo y se quitó la vida arrojándose a un río en el año 94. Además, se había negado anteriormente a pagar la defensa de su hijo. Y fue terrible cómo, después de este suicidio, Tsutomu dijo que se sentía feliz. Se sentía feliz porque había muerto el que para él era el culpable de sus propios crímenes debido a la actitud ausente de su padre durante la infancia. Hacemos parada en el despacho de nuestro detective privado, criminólogo y director de seguridad. Querido Enrique Vega, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar sobre la investigación policial de este caso? Adolfo, estamos ante un asesino en serie que, sin ser muy cuidadoso, no dejaba rastro alguno en su asesinato. Aprovechaba la tranquilidad social de los ciudadanos de Saitama, que es una ciudad situada en la zona de Gran Tokio y cercana a la capital, con 1 millón de habitantes, y él actúa como ciudad dormitorio para trabajar en Tokio. La detención se produjo en julio de 1989, cuando, después de asaltar a dos hermanas que estaban jugando, la mayor logró escapar y avisar a su padre, que al llegar al lugar se encontró cómo el asesino intentaba fotografiar a su hija la vagina con una lente de contacto en su interior. El ataque del padre logró tirarlo al suelo y él aprovechó para salir corriendo, dejando atrás el vehículo. Pudo pensar que podría volver luego a por el coche cuando todo se hubiera calmado, pero la policía lo estaba esperando, convencida de poder encontrarse delante del asesino en serie que buscaban. Tardó
17 intensos días de interrogatorio en confesar sus crímenes. Pero a partir de ahí se empezaron a encontrar los restos de los distintos asesinatos. La policía registró su apartamento encontrando 5.375 cintas de vídeo con actos violentos y pornografía infantil. Y entre ellos se encontraban las grabaciones que había hecho a sus víctimas. Esta adicción le procuró, como ya hemos comentado, el apodo de asesino otaku. Como curiosidad te contaré que después de varios años en el corredor de la muerte, Miyazaki fue ejecutado en junio de 2008 y muchos aseguran que fue en respuesta a los asesinatos en masa de Akihabara, centro de la cultura otaku en Tokio. Pero eso, Adolfo, es otra historia. Enrique, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Vamos al siguiente nivel, al nivel judicial en el caso de Sutomo Miyazaki. José Manuel, ¿cómo fue? Pues primero fue estudiado por los psiquiatras para determinar sus capacidades mentales, pero aunque llegaron a la conclusión de que sufría trastorno de personalidad, esquizofrenia, paranoide, era consciente de sus actos y por lo tanto responsable de ellos. Uno de los psiquiatras llegó a decir: Sutomu no tenía conciencia de la realidad. Quitarle la vida a un animal o a una persona era para él como ganar puntos en un videojuego. Las niñas a las que mató no eran más que personajes del libro de cómic de su propia vida. Durante el juicio, nuestro protagonista apenas prestaba atención a nada y pasaba el tiempo dibujando viñetas en un papel. Ante la pregunta del jurado de por qué grababa a sus víctimas, dijo: un cuerpo muerto se desintegra y desaparece, pero filmando en vídeo los cadáveres de esas niñas, podría verlos siempre que quisiera. José Manuel, hablemos de la condena. Pues nuestro protagonista fue condenado a muerte por ahorcamiento y por muchos intentos que hizo para transmutar esa pena en cadena perpetua, le fue imposible. Incluso se denegó su petición de que su muerte fuera por medio de inyección letal. Eso sí, pasaron 15 años hasta la aplicación del ajusticiamiento. Y en este punto hacemos una parada en el gabinete de psicología de Ángela Wall. Querida doctora Ángela Wall, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángela, ¿qué nos puedes contar sobre el perfil psicológico de nuestro protagonista? Bueno, pues vamos a ver. Este sujeto muestra claramente un perfil psicológico altamente perturbado y complejo, ya que en tu historial criminológico, bueno, pues podemos apreciar un amplio abanico de actitudes realmente patológicas. Estamos hablando de necrofilia, canibalismo, fetichismo, bueno, y eso entre otros. En fin, partimos de una mente atormentada y fustigada en la infancia, marginada e infravalorada, es decir, crea después la necesidad de ajusticiarse o de devolver parte del dolor provocado en él. Bueno, lo que podemos ver es que a nivel de patología mental podríamos decir que muestra rasgos antisociales importantes y un estilo psicopático claramente definido, ya que, bueno, asesina de forma planificada, con sus propias manos, a niñas pequeñas, y después, en varias ocasiones, incluso abusa sexualmente de los cuerpos inertes. Estos hechos no los digo al azar, sino que son realmente muy significativos, porque además de mostrar una evidente inexistencia de emotividad referente a la empatía, ¿de acuerdo? Es decir, matar con las manos no es fácil ni agradable para la población general, es decir, solo tenemos que imaginar, vamos, un horror. Y él no tiene ningún tipo de dificultad con eso. Denota también su clara sensación de minusvalía al no poder acceder a mujeres y al sexo de forma natural. Y resalta también el disfrute del abuso de poder que ejerce con las niñas, que desvela su poco dominio entre los adultos y su sentimiento general de inferioridad. Por otro lado, también podemos observar una desviación profundamente sádica, viendo cómo desmembra algunos de los cuerpos y juega con ellos. Es decir, los fotografía, los graba en vídeo, los quema. Vemos también cómo juega con la policía, con las familias, enviando fragmentos, etcétera. Estos hechos podrían describir a un sujeto con trastorno de personalidad que nosotros llamamos sádico, lo catalogamos así. Por cierto, muy correlacionado con la psicopatía, estos dos perfiles convergen en bastantes ocasiones. Este tipo disfruta con la observación del sufrimiento y la humillación de los otros.
de ejercer la violencia gratuita como plan de disfrute y divertimento. Finalmente, también se come parte de sus víctimas. Otro dato importante es que en este caso es posible que esta actitud sea por el disfrute sexual que le genera el poseerlas. Sentimientos de poder, de superioridad, propias del psicópata, conjuntamente con el goce violento del sádico. E incluso no descartaríamos también la participación de delirios esquizoides, ¿de acuerdo?, que fomentan el canibalismo que asimismo presenta nuestro protagonista. Estas personas sufren de creencias psicodélicas que se materializan en comportamientos como las del antropófago, es decir, el que come partes de su misma especie. Así, en este caso, la genética y la experiencia han sido en exceso caprichosos, ¿no?, haciendo converger unos elementos psicológicos y educacionales tan potenciadores entre ellos, que han originado un espécimen pues tan mortal como autoexculpado. Y digo autoexculpado porque él no siente ningún tipo de culpa en relación a todo esto. No hay nada más peligroso que el que no siente remordimientos al hacer daño intencionado. Vaya personaje, ¿verdad, doctora? Desde luego. ¿Para invitarle a cenar a casa, no? Yo no lo invitaría, eso seguro. Ángela Wall, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. El tiempo que Sutomu pasó entre rejas lo dedicó a leer manga y a ver vídeos anime. El 17 de junio de 2008, nuestro protagonista fue ejecutado en la horca. Este caso provocó que en Japón se retiraran del mercado cómics y vídeos que se consideraron peligrosos para la salud mental de los amantes del género. Bueno, como habéis oído, en este segundo caso, era un caso muy parecido al anterior. En este yo creo que es más un rollo asesino en serie, un psicópata, que aparte le añadía el hándicap de comerse a las víctimas. Yo en estos dos casos lo que más me llama la atención es, aparte del primero de Issei Segawa, cómo se libró. Yo creo que esta gente no puede estar con la sociedad y tendría que estar encerrada, sea donde sea, pero toda la vida. Yo lo que me llama la atención es ese instinto primario. Ese instinto que le sale a según qué personas y hacen que maten y que practiquen estos dos casos que hemos oído, el canibalismo. Canibalismo que aún ocurre en según qué tribus del mundo, ya muy pocas, yo creo que en una o dos, pero que antes era algo, no digo normal, pero sí que era una cosa, que según que en muchas tribus ocurría. No estaban todo el día comiéndose entre ellos, pero sí que había canibalismo y era una cosa más o menos aceptada. Y yo creo que los psicólogos, los especialistas, los que estudian la mente de esta gente, de estos asesinos, de estos psicópatas, es verdad que a veces intentan descubrir qué les ocurrió de pequeños, que si tienen algún trauma, y eso está bien. Pero sería muy bueno, en mi opinión, que se estudiara de dónde salen estos instintos primarios. Hay gente que en su vida ha matado a nadie y un día de repente mata a una persona. Les sale ese instinto de matar. Y les gusta. Otra gente, como estos dos casos, de repente tiene el instinto ese de comerse a otra persona. Que esto ocurría hace miles de años. ¿Qué es? ¿Que nos quedan genes que según qué personas les hacen ser caníbales o asesinos y a otros no? No sé qué opináis vosotros, comentadlo en abajo de este vídeo. Me gustaría saber vuestra opinión. Y para mí son dos casos que son como el que han comentado del hombre que pagó para que se lo comieran. Son casos extremos, son casos que no ocurren
Esto ocurre un caso de estos cada 20 años, pero ocurren. Y a mí son cosas que me dejan no solo matar a una persona, sino que encima te la comes. Te deja como en blanco, te deja incrédulo. Dices, no puede ser verdad. Pero sí, sí que es verdad, ha ocurrido, lo habéis escuchado aquí, en esta recopilación de CB Emprendedores. Y nada, os dejo que comentéis lo que queráis. Que quiero dar las gracias a CB Emprendedores, a Óscar, por todo el curro que lleva durante, creo que son más de 7 años, 8, con este canal. Yo simplemente aporto mi opinión auténtica y mi opinión, lo que siento cuando veo estos vídeos. Yo voy opinando mientras veo el vídeo, por eso estoy como vosotros, como cuando lo veis. Yo empiezo a ver el vídeo y opino a la mitad. Son vídeos que algunos sí que he visto, muchos de ellos, porque ya seguía este canal hace tiempo, ya he hecho alguna colaboración con él. Pero yo ahora mismo estoy viendo los vídeos en directo como vosotros. Básicamente en directo, porque tengo que grabarlo, pero tengo que grabar los comentarios. Pero sí, lo estoy viendo y grabo los comentarios. Y la verdad es que me estoy sorprendiendo de las historias, historias que me sonaban, que había oído de refilón. Pero cuando ahora estoy escuchándolas en profundidad, me quedo anonadado de cómo era el ser humano. Y en este capítulo es uno de los más, digamos, heavies de cómo puede ser un ser humano. Creo que ya matar y comerse a alguien es ya lo peor que se puede hacer. Gracias. Comentad, compartid este canal y lo de siempre, dad me gusta. Todo esto nos ayuda un montón. Y os espero en el próximo episodio. Quién sabe de qué hablaremos. Quién sabe la historia que vais a escuchar. El próximo episodio de Emprendedores. Gracias a todos y hasta la próxima.